El debut soñado para un club deportivo urense que por fin tocó la tierra prometida. El regreso a la segunda división B tardó 4 años, pero ya es una realidad para equipo, club y afición. El estreno no pudo ser mejor. Victoria, buen ambiente y el convencimiento global de que vienen tiempos mejores. Ante el Atlético de Madrid B, el equipo entrenado por Luisito mantuvo el guión que lo llevó al ascenso. Un equipo serio, contundente y efectivo. Se adelantó en el marcador cuando mejor jugaban los cachorros atléticos y volvió a tomar ventaja al inicio de la segunda mitad. Dos zarpazos clave en un partido con más trampas en el camino de las que puede hacer pensar el marcador final. Sanginés marcó el 3-1 definitivo y prolongó la fiesta iniciada por Noguerol y Quintairos. Luisito sufrió semanas de incertidumbre cuando en verano el futuro del club estaba en el aire. El técnico santiagués fue la voz pública de un club deportivo urense que respiró aliviado sobre la campana y que empieza a disfrutar desde el primer día del curso. La verdad que son 3 puntos que no sabes o contento que estou, ¿no? Que sobre todo alegrome por toda a xente que veo, por esta nova directiva que está facendo as cousas con moito sentidiño. É como non o máis importante para os futbolistas, porque eles sufriron como condenados aquí a 45 e 46 graus ás 5 da tarde, non sabíamos o que iba a pasar aquí, por iso que estamos curados, os futbolistas están vacunados de, para todo e de todo. Hoxe levamos un revés a falta de 5 minutos co penalti en contra, puxéronse un 1-1, pero o equipo pois, ten unha casta que é digna de alabar. Un clásico de la primera división, Alfredo Santelena lamentaba el resultado final y la falta de pegada del Atlético de Madrid. Nosotros hemos intentado llevar la iniciativa del partido. El Orense ha jugado sus bazas, saliendo, esperando el error nuestro, sobre todo en las contras, y saliendo muy bien. Creo que en ese aspecto el equipo lo tiene muy bien trabajado el míster, este caso Luisito. Y bueno, creo que ha sido un partido en el que personalmente creo que los errores nuestros nos ha costado la derrota, ¿no? 2 Eurocopas y 1 Mundial. España ha pasado en solo un lustro de permanente víctima en los cuartos de final a modelo a seguir y en rival inalcanzable. El fútbol español asusta y las banderas y camisetas de la selección tiñen todas las ciudades cuando se acercan citas marcadas en rojo. Un año más, la Federación Española se acordó de Ourense para lucir los trofeos que han hecho feliz a un país en momentos donde las alegrías son más apreciadas que nunca. El Centro Cultural de la Diputación vivió un goteo constante de aficionados que no quisieron perderse la oportunidad de retratarse con trofeos que ya son parte de la historia del deporte español. La selección pues eleva pues, un ciclo de 5 años tremendo, insuperable, y hoy está en Ourense para que los aficionados al fútbol de Ourense pues, se puedan sentir más súa, ¿no? Esa es la labor que desenvolve la Diputación. En este caso, con la colaboración inestimable de la Federación Galega, de la Delegación Ourense, de la Federación Española de Fútbol. Y por esa razón, pues hoy se abren las puertas del Centro Cultural Marcos Valcárcel para que los ourensáns tengan la posibilidad de sentir más súa estas 3 copas. El fútbol también fue protagonista en el campo de Oseixo de Santa Cruz de Arrabaldo, donde se celebró el 4º torneo juvenil Memorial Manolo Arnoia, en el que el Real Madrid se proclamó vencedor tras derrotar por 1-0 al pabellón ourense, que anteriormente había eliminado en semifinales al Deportivo de La Coruña en la tanda de penaltis. Y en el Club Santo Domingo, el burgalés David Pérez se proclamó campeón del 5º torneo Futures Ciudades de Ourense, que alcanzó la 2ª edición consecutiva que se celebra tras haberse interrumpido su organización en el año 2004. La provincia recupera así uno de los eventos deportivos más relevantes del verano, que contó en ediciones pasadas con la participación de tenistas como Andy Murray, oro olímpico en los Juegos de Londres. Creo que temos que parabenizarnos todos por segundo ano consecutivo recuperar este torneo xa histórico de futuros tenistas, de torneo Cidade de Ourense de Futures. Creo que é moi boa iniciativa pola Federación Galega de Tenis, polo Club Santo Domingo, e que, xa digo, por segundo ano consecutivo teremos a Ourense. Eu creo que é moi boa iniciativa.